Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido, estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Necaxa. Crack, deja tu like ya de allá si crees que las Chivas vencerán a Necaxa. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el Necaxa vencerá a las Chivas. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno amigos, arrancamos con actividad de la jornada número 10 con un excelente partido. Las Chivas visitan en el Estadio Victoria a los Rayos del Necaxa. Este partido dará inicio a las 7 p.m. hora del tiempo del Centro de México y a las 5 p.m. hora del tiempo de California. Cracks, por un lado tenemos al equipo de Necaxa, los Rayos. Vienen de caer la jornada pasada cuando visitaron al equipo de Atlético de San Luis. En esa ocasión, amigos, lamentablemente perdieron 2-1. Así es, amigos, los Rayos, vaya que no andan nada bien. Pero ahora que reciban a las Chivas, tratarán de sacar los 3 puntos. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Chivas, las Chivas. La jornada pasada recibieron en el Estadio Akron al equipo de Pachuca. En esa ocasión, las Chivas pudieron haber sacado los 3 puntos. Pero esto no fue posible, amigos, ya que José Juan Macías falló un penal en los últimos minutos del partido. Y por ende, amigos, dividieron puntos. Cracks, es evidente que las Chivas traen una espinita clavada y ahora cuando visiten a los Rayos del Necaxa, tratarán de aprovechar su mal paso y sacar los 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo de Chivas se encuentra en la posición número 7 de la tabla general, mientras que el equipo de Necaxa vio una realidad totalmente alterna, ya que actualmente se encuentra en la posición número 18 de la tabla general con 8 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Necaxa podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook a partir de las 7 p.m. hora del tiempo del Centro de México y como ya se los mencioné, a las 5 p.m. hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides pegar tu buen like y comentar también aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, nos vemos por un próximo video.